A partir de ahora estamos trabajando en terminar de firmar el convenio con el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con las ayudas de Estado a las empresas. Supone 13,6 millones de euros para ayudar a todo el sector económico, todo el sector turístico, todo el sector hostelero. Una vez que tengamos dibujado cuáles van a ser las ayudas que se van a dar a las empresas, si hiciera falta, porque hubiera más restricciones, poner en marcha otro Ceuta Resiste, para el último trimestre del año, no dude que lo vamos a poner en marcha, ya sea para los trabajadores que siguen en ERTE o ya sea para las empresas y autónomos que lo necesiten. Nosotros nos gustaría que hubiese un compromiso del Gobierno, un compromiso firme, decidido, en incorporar tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos. Y eso es lo que nosotros queremos, que el Gobierno no espere a ese último trimestre y tenga ya algo previsto para que no se produzca ningún tipo de disfunción en ese sentido. Trabajadores en ERTE, autónomos y empresas van a tener, por una parte, las ayudas del Estado, 13,6 millones de euros, y nosotros tenemos, por otra parte, las ayudas del Fondo COVID, que las activaremos en cuanto sea necesario.